eléctricos cargados. ¿Velociraptor? No, no es un raptor. Tal vez haya algo en alguna de las otras excavaciones. Esa cosa parece un pavo de 2 metros. ¿Pero quién se ha creído que es? John Hammond. Tengo una isla. Una especie de reserva biológica. Es espectacular, no es reparado en gastos. Nuestras atracciones volverán locos a los críos. Si pudiera convencerles de que aprobaran el parque, podríamos volver al Tajo. ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida. Así que ustedes dos desentierran dinosaurios. Bueno. Lo intentamos. Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcolm. Sufre un deplorable exceso de personalidad, sobre todo para ser matemático. Caos, de hecho, soy especialista en caos. Aclaremos una cosa, John. Sus inversores a quienes yo represento están muy preocupados. Dentro de 2 días, si ellos no están convencidos, yo tampoco lo estaré. Le cerraré esto, John. Esta especie de beliforme se extinguió en el periodo cretácico, quiero decir que... Es un dinosaurio. ¿Quieren sentarse todos? Una sola gota de sangre contiene millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Hace 100 millones de años había mosquitos como hoy en día. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol. Esto es lo que llamamos ámbar. Utilizando técnicas muy avanzadas, los científicos de Jurassic Park extrajeron la sangre conservada del mosquito. Y... ya podemos crear un bebé dinosaurio. Buenos días, Henry. Oh, buenos días, señor. Qué oportunos. Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. Eso es.
John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución, es que la vida no puede contenerse. ¿Qué especie es esta? Es un velociraptor. Son letales a los 8 meses, letales de verdad. He cazado casi todo lo que se puede cazar, pero estos se mueven de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. Y recuerdan. ¡Bon appétit! ¿Qué están haciendo? Alimentándoles. La esencia del caos. ¡Abuelo! ¡Niños! ¡Te echamos de menos! Parado en gastos. Bienvenidos a Jurassic Park. No entiendo eso del caos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Ahí lo tiene, fíjese, ¿lo ve? Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de pronto de un vehículo en marcha. ¿Alan? Vaya. No tengan miedo, no pasa nada. Está enferma. Insisto en que deberíamos irnos. Si no te importa, me quedaré con el Dr. Harding y me ocuparé del Triceratops. Sí, claro. Bueno. Le ocurre cada 6 semanas, más o menos. Tendré que ver los excrementos de los dinosaurios. Doctora Sattler, aquí. Podemos llegar al centro de visitantes por ese agujero. ¿Cuántas veces he dicho que debíamos poner un mecanismo de cierre de seguridad en las puertas? Este es el 151 de la lista de fallos. Tenemos todos los problemas de un parque de atracciones y de un gran zoo, y los ordenadores no funcionan. Dennis, nuestras vidas están en sus manos y usted no da pie con bola. Ya veo que soy un incomprendido total. ¿Sabe de alguien que puede interconectar 8 procesadores y depurar 2 millones de líneas de código por lo que se me paga? ¡Silencio! ¡Todos! Se acercan al sector del tiranosaurio. Recuerde, embriones viables. No nos servirán si no sobreviven. 1,5 millones si saca las 15 especies de la isla. 7 de la tarde, en el muelle este. He terminado de depurar las líneas, pero el sistema va a estar compilando durante 18 o 20 minutos, así que algunos de los sistemas pueden dejar de funcionar un rato. ¿Alguien quiere tomar algo? Ay, ay, ay. Fallan las alambradas de todo el parque. Los sistemas se apagan. Los teléfonos tampoco. Acceso a la rejilla del programa principal. ¡Ah, ah, ah! ¿No has dicho la palabra mágica? ¡Ah, ah, ah! Me pregunto si usted sería capaz de traer a mis nietos. ¡Ah, ah, ah! Claro. Me voy con él. ¿Qué he tocado? No ha tocado nada, nos hemos parado. ¿Has notado eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde irá con tanta prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad.
¡Brian! ¡Quieto! ¡Coge a los críos! ¡Tire esa bengala! ¿Estás bien? He vomitado. No importa. Dame la mano. Lo que hay que hacer es no mirar nunca hacia abajo. Vale. Oh, no. Vamos. Volvemos a estar en el coche. Pero al menos ya no estás en el árbol. ¿Y el otro coche? ¡Alan! ¡Alan! ¡Ian! ¡Ian! ¿Nos arriesgamos a moverle? Por favor, arriésguense. Más deprisa. Encontraremos nunca el comando que utilizó Nedry. Ha ocultado sus huellas demasiado bien. ¡Ah, ah, ah! ¡No has dicho la palabra mágica! ¡Por favor! ¡Ah, ah, ah! ¡No has dicho la palabra mágica! Desconectar el sistema. Es el único modo de borrar todo lo que Nedry hizo. Por favor, desconecte el sistema. Ha salido bien. Miren, ¿ven eso? Sí que funciona. El apagón habrá hecho saltar los interruptores. En 3 minutos puedo devolver la corriente a todo el parque. Bien, pero por seguridad quiero que se queden todos en el búnker de emergencia hasta que el señor Arnold vuelva y funcione de nuevo todo el sistema. Contratar a Nedry fue un error. Ya debería estar allí. Tranquilo, bonito. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres comida? El centro de visitantes está a 1 kilómetro. Detrás de esa colina. Sí. Seguid. ¡Ah!
¡Wow! ¡Wow! ¿Esos son... carnisaurios? Cambian de dirección a la vez como una bandada de pájaros huyendo de un depredador. Pues... huyen hacia aquí. Algo ha salido mal. Voy a conectar la corriente. No es ir dando un paseíto, ¿sabe? Creo que podré guiarla siguiendo este plano. Venga, vamos. Venga, por aquí. ¡Señor Arnold! ¡Señor Arnold! Voy, de acuerdo. Ya está. Cargado. ¡Oh, señor Arnold! ¿Hay alguien? Bien. Voy a buscar a los otros. Vuelvo enseguida, os lo prometo. La sala de control.
podemos pedir ayuda. Primero hay que reiniciar el sistema. ¡Activa las cerraduras! ¡Eli, vuelve! ¡Activa las cerraduras! ¡No puedes contenerlo tú solo! ¡Vamos, moveos! No avalar el parque. Yo también. Vaya, doctor Malcolm, ¿viene a recordar viejas batallitas con mi tío? Yo estuve allí, sé lo que ocurrió y usted también. Ingen, es ahora responsabilidad mía, doctor, y defenderé sus intereses. Usted tenía razón y yo estaba equivocado. ¿A que no esperaba oírme decir eso alguna vez? Isla Nublar era solo una fachada, un escaparate para turistas. La zona B era la verdadera fábrica. Estaba en la isla Sorna. Hace unas semanas, una familia inglesa que hacía un crucero se detuvo en la isla. La Junta utilizó el incidente para arrebatarme el control de Ingen. Veamos, existe otra isla con dinosaurios, esta vez sin alambradas. ¿Y quiere depositar a unas personas? Necesito un dossier fotográfico completo sobre esos animales. ¿No se referirá a Sara? Sabe bien lo que hace. Y créame, el equipo de investigación... Ya no es un equipo de investigación. Es un equipo de rescate. Y partirá en el acto. No puede restar 3 días al plazo acordado y esperar que todo esté listo. Me faltan cosas. Aún no he probado ningún aparato. Sí, así mejor. Que sí, cariño, ¿cómo has tardado tanto? Lo siento, no encontraba un taxi. No te preocupes, ahora escucha. Tengo que decirte algo. Tengo que hablar contigo.
¿A dónde vas esta vez? Serán solo unos días, pero no me iría si no se tratara de algo muy Doctor importante. Malcolm. Puse un localizador en el móvil de la doctora Harding. Debería darnos su posición. Oh, vaya. Wow. Esto es... es maravilloso. Ah, oh, sí. Esto es al principio. Pero luego vienen las carreras. Y también los gritos. Estas imágenes son increíbles, legendarias. ¡Hola, Nick! Ian, nunca hubiera imaginado que John Hammond podría hacerte venir. ¡Hola, Eddie! Hola, Sara. ¿Habéis visto esos animales que han pasado? Era una familia. Si pudiera fotografiar un nido. Ahora vuelvo. Sara, no, no. Quedaos ahí. Sara. Sara, no te acerques tanto. ¡Hay fuego en el campamento! ¡No! ¡El agua aumenta el humo! ¡Echad tierra! ¿Quién ha encendido la hoguera? Solo quería haceros la cena. Que estuviese lista cuando volvierais. Ah, sí. Kelly, Kelly, no comprendes lo que está ocurriendo aquí. ¿Has venido hasta aquí en esa caravana? No lo entiendo. Llevan escrito Ingen en el fuselaje. No entiendo nada. ¿Por qué manda Hammond dos equipos diferentes? Este es un buen sitio para instalar el campamento base. Esto es una senda, señor London. Si quiere que le organice esta acampada, aquí mando yo. ¿De acuerdo? Dieter, pásate al asiento móvil. Te estás acercando. Ese del cuerno rojo, el del tupé de Elvis. Vaya juguetitos que tienen. Sencillamente, Ingen busca un número limitado de socios para sufragar los costes de expansión. La gente no recorre medio mundo para visitar un zoológico. Hay que llevárselo hasta ellos. El señor Hammond lo sabía. Antes de soñar con una isla, comenzó a construir un anfiteatro. Y San Diego es el marco perfecto. Podría estar completado y recibir visitantes en menos de un mes. Quieren llevarse los animales de aquí, a tierra firme. Creo que debo deciros algo. Hammond me dijo que ellos podían venir y mandó un segundo plan. ¿Qué segundo plan? ¿A mí? ¡El dinosaurio ha escapado! Ah, tío, apréndete los nombres ya. Podríamos decir que está vivito y coleando. Tiene una pata rota. Al coche, que no nos oiga. ¡He perdido la cabeza! ¿Tienes idea de lo que haces? Vamos a ver. ¡Estás loco!
Está muy furiosa. Ya tienes para un capítulo de tu libro. ¿Estáis heridos? ¿Qué necesitáis? Tres hamburguesas dobles con queso. La mía sin cebolla. Y una manzana al horno. De comunicaciones ha sido destruido. Lárgate. Estamos todos atrapados. Lo estamos todos. Y gracias a ustedes. Al menos venimos preparados. Hay una central de comunicaciones aquí, cerca del centro de operaciones. Si llegamos allí, podremos enviar un mensaje. El centro de operaciones está justo aquí, como a 2 kilómetros de la base de estos barrancos. Les dejaremos dormir una hora más. Mira esto, parece la mochila de Aggie.
debería tirar la mano. Y así lo pasto de los gusanos. Dijeron que la central de comunicaciones estaba en el centro de operaciones. Así que entraré en el edificio y llamaré por radio, ¿de acuerdo? Os veré allí. ¡Espéranos! Cada segundo cuenta. Quien pueda seguirme, que lo intente. ¡Nick! ¡Nick! ¡Nick Van Owen! ¡Aquí! ¿Más supervivientes? ¡Viene otro helicóptero! Hace 15 años, John Hammond tuvo un sueño. Dentro de media hora, el sueño de John Hammond nuevamente imaginado se hará realidad. Esta noche inauguramos el Parque Jurásico de San Diego con una super... El barco está aquí. Se adelantaron. ¡No, no! ¡Deje eso! Vamos a necesitar un barco más grande. Todo el equipo de contención está aquí. Traigámoslo al muelle. ¿Dónde está la cría? En un lugar seguro. ¿Por qué?
¿Dónde está ese lugar? ¿Cómo encontraremos al adulto? Yendo hacia los gritos. ¡La quiero viva! ¡Oh! Estás aquí. Doctor Grant, aquí tiene la cámara de resonancia de un velociraptor. Oh. Vaya, es fantástico, Billy, ya lo creo. Lástima que tengamos que irnos dentro de 4 semanas. Doctor Grant, soy Paul Kirby, de Empresas Kirby. A Amanda y a mí nos encanta la naturaleza. Creo que hemos hecho casi todos los viajes de aventura que uno pueda imaginar. He alquilado un avión para sobrevolar la isla Sorna y queremos que sea nuestro guía. Desde luego, nos gustaría hacer una aportación a sus investigaciones. Despiértame cuando lleguemos. Aeronave no identificada acercándose a la isla Sorna. Está volando en un espacio restringido. Thank you.
Dan. Alan. Alan. Creo que están buscando a alguien. ¿Qué están haciendo? Están estableciendo un perímetro de seguridad. En esta isla no existe la seguridad. Hay que volver corriendo al avión. Diga a su mujer que no arme ese escándalo. Es lo peor que podría hacer. ¡Eric! ¡Ven! ¡Eric! ¡Amanda! Hay que trabajar lo de la comunicación en la pareja. Hay que volver inmediatamente al avión. ¿Y el otro tío? Cooper es un profesional. Se las arreglará solo. Es Cooper. ¿Y el teléfono vía satélite? Lo tengo yo. ¡Oh, no! Va siendo hora de que se explique, Kirby. ¿Dejaron a un niño de 12 años volar solo? No. No iba solo, iba con Ben un Hildebrand. Amigo. ¿Cuánto hace que desaparecieron? 2 meses. Sí, aproximadamente. ¿Por qué yo? Él dijo que hacía falta alguien que hubiera estado aquí. Nunca había pisado esta isla. ¿Cómo que no? Estuvo en la isla Nublar. Esta es la isla Sorna. La zona B. Que nadie mueva ni un músculo. Iba por
Señor Kirby, no existen las empresas Kirby, ¿verdad? Pinturas y azulejos Kirby. También tenemos accesorios de baño. Estamos en el centro comercial Westgate, en Eve, Oklahoma. Billy, volvamos al avión a recuperar lo que podamos. Luego iremos a la costa. Doctor Grant, no saldremos de esta isla sin nuestro hijo. Pues empiecen a buscarlo. ¿Ah? Usted no es un mercenario, ¿verdad? Nunca dije que lo fuera. Bien. ¿Qué hacemos? Buscaremos a su hijo. En la dirección en que van ellos. Bien, estupendo. Una cámara de vídeo, aunque está hecha polvo. ¡Ey! No, déjamela a mí. Venga, déjamela, vamos. ¡Hay un mosquetón! La cámara sigue encendida. Está vivo. Sé que está vivo. ¡Eric! 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 ¡Está cerrado! Está pidiendo ayuda. ¡Vamos! Era una trampa. Nos han tendido una trampa.
Gracias, Eric. ¿Sabe quién soy? Sí. Tus padres están aquí. Han venido a buscarte. Usted es Alan Grant. ¿Qué está haciendo aquí? Tus padres me invitaron a venir. Cuidado con eso. Es de Rex. Asusta a los más pequeños, pero atrae a uno enorme que tiene una aleta. Escuche, compis. Doctor Grant, hay un barco. Sí, es un barco. Está junto a la orilla. Parece en buen estado. Escuche. ¿Qué? ¡El teléfono de mi padre! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Eric! ¡Eric! ¿Cómo sabías dónde estábamos? ¡Por el teléfono! ¡Oí la estúpida musiquilla de la tienda! No lo tengo. Se lo dejé a Nash. Lo tendría él cuando... Los cogí en un arrebato. Creí que valdrían lo suficiente como para financiar la excavación 10 años más. ¿Y si nos cogen con ellos? ¿Y si nos cogen sin ellos? Hay un bote abajo, en el río. Intentaremos al menos dirigirnos hacia la costa. ¿Qué es? Es una pajarera. ¡Todo controlado! ¡Billy, no! ¡No, Billy! ¿Casi puedo ver mi casa desde aquí? Ah!
¡No voy a abandonaros! Buscan los huevos. Si no, ya estaríamos muertos. No, no, no. Pida ayuda. Un helicóptero. ¿Algún incidente? Se han perdido 6 niños. Hemos tenido 28 golpes de calor y un idiota ha intentado darle un helado a un triceratops. Su asistente en la línea 2. ¿Zack y Gray están aquí? Dígale que 5 minutos. Los hijos de mi hermana. Limpie su puesto. Es un desastre. ¿Cuánto mide la isla? Mucho. ¿Y cuánto pesa? Eso no tiene sentido. ¡Vamos! No te largues por ahí. Mamá no me paga para hacer de canguro. ¡Tía Claire! Zara se va a ocupar de vosotros hasta que yo acabe el trabajo, ¿vale? Bueno, pasadlo bien y cuídemelos, ¿sí? ¡Señor Masrani! ¡Está volando! Tengo licencia. Muy bien. Enséñeme mi nuevo dinosaurio. Es blanco. No me dijo que sería blanco. El Indominus Rex. Nuestro primer híbrido genéticamente modificado. Así que es inteligente. El Indominus no se crió. Lo diseñamos. Mayor y terrorífico. Cuando crezca, medirá 15 metros. Mucho más que el Rex. ¿Entonces el recinto es seguro? Tenemos aquí a los mejores ingenieros del mundo. Sí, como Hammond. Hay un hombre de la Armada. Owen Grain. Sé quién es. Sus animales suelen intentar escapar. Son listos. Y él debe serlo más. Solo cree que es más listo. Tráigalo para que pueda inspeccionar el recinto. Tal vez él vea algo que se nos pasa. ¡Horras! ¡Lo siento! ¡Se ha atascado en una rama! ¡Vamos a las carreras! Esa puerta.
camiseta. Sí, eso es. Eso es. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bravo! ¡Charlie! ¡No! Necesitamos algo para distraerlos de la comida, Owen. ¡Owen! ¡Los tiene comiendo de la mano! ¿Qué quiere, colega? Prueba de campo. Acabo de ver que responden a las órdenes. Hay que tomar esa investigación y darle uso. Son animales salvajes, Hoskins. Créame, no los saque al campo. ¿Por fin progresamos y eso es lo primero en que piensa? ¿En crear un arma? ¿Señor Grady? Owen. Owen, necesito que venga a echar un vistazo a algo. Una nueva especie que, creamos. Queremos que evalúe el recinto y compruebe si es seguro. ¿El Indominus Rex? ¿De qué está hecha esa cosa? El genoma base es de Rex, el resto es clasificado. ¿Dónde está? Estaba aquí, estábamos aquí. No tiene ningún sentido, estas puertas no se abren hace semanas. ¿Esas marcas están ahí de siempre? ¿Cree que...? El muro tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. ¿Recinto 11? Aquí, Control. Deben abandonar el recinto de inmediato. ¿Me reciben, Recinto 11? ¿Cuál es el problema? Está en la jaula. Está ahí con ustedes. Si tiene ADN de Rex, probablemente vea el movimiento. Hay que ir despacio. ¡Oh, somos historia! ¡Nos va a comer! No va a comer a nadie. ¿Apostamos? Apostamos. Evacúe la isla. Tiene un implante en el lomo. Lo seguiré desde la sala de control.
Tío, campo a través. Nos dijeron que volviéramos. ¿Ves? De nada. Puedes ver de cerca cuatro... gigantosaurios. ¡Anquilosaurios! No deberíamos estar aquí, son cinco dinosaurios. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera de su camino! Camuflarse, ¿no? Pero casi todas las cámaras son infrarrojas. El único modo de ocultarse sería cambiar su huella térmica. Y ningún animal hace eso. Sí, pues ese puede. Debe de haber sido algún fallo técnico. Tecnología. Pero no estaban mirando. Marcó esa pared a modo de distracción. Quería que pensáramos que había escapado. Voy a cerrarlo todo al norte de la estación. Que contención lo capture con discreción. La existencia de este parque está supeditada a que seamos capaces de manejar incidentes así. Yo hablaría con los del laboratorio. Esa cosa de ahí fuera no es un dinosaurio. Zara, necesito que lleve a los chicos de inmediato al hotel. Espera, no puedo... ¡Alto! ¿Qué han qué? Necesito su ayuda. Mis sobrinos están en el valle. Tía Claire habrá enviado a alguien a buscarnos. Esperaremos aquí. ¿Nos encontrará? No,
para allá. Vamos. Rueda lista. Veamos si arranca. ¡Funciona! ¿No había suspendido el carnet de conducir? Bueno, solo la parte práctica. No. 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 Su implante de seguimiento. Se lo ha arrancado. Lograron salir. ¿Ha oído eso? ¿Cómo han podido poner esto en marcha? Bien, no creo que sepa cómo entrar. Supo engañarnos para que lo dejáramos salir. Llame a contención. Que manden todo lo que tengan. ¡Lowery! Lo encontramos. Al sur del valle de Girosferas. Espere, ¿están siguiendo al dinosaurio? Sí. Traiga aquí a contención. Mire eso, va directo al parque. ¿Hola? ¿Hay alguien? Hoskins, de Ingen. ¿Sabe por qué estoy aquí? Llevo 2 años trabajando en un uso para esos raptores. Voy a ser lo más claro posible. En esta isla no se va a soltar ningún velociraptor. Bien, jefe. ¿Qué va a hacer ahora? No necesitamos a nadie. Tenemos localizado al objetivo al sur del aviario. Inicien la operación. ¡Atención, muchachos! A las 10, junto a la pajarera. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué? ¿Listos para correr? ¿Vamos? ¡Ah! 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 ¡Ah!
Barry, voy hacia usted. Mala idea. El tal Hoskins está al mando. Tiene un plan demencial para usar a los raptores. Vamos a desplegar un nuevo equipo. Nunca han estado sueltos. Es una locura. Usted ya no tiene nada que decir aquí. Recuerde que trabaja para mí. Si se hace, se hace a mi modo. Calma. Calma, Bravo. Han encontrado algo. Sé por qué no querían decir de qué está hecho. ¿Por qué? Porque es parte raptor. ¡A sus seis! ¡Tienen un nuevo alfa! Esos mercenarios... No sé cuánto más hubiera podido aguantar. ¡Nos vemos! ¡Charlie! ¡No! ¡Venga, déjame! ¡Que me dejes! ¿Todo bien? ¿Esto? ¿Alguien me ayuda? Gracias. Voy a buscar más supervivientes. ¿Y el Indominus? Ni hablar. Soy 65 millones de años más listo que tú. ¿Qué? ¡Barry! ¡Hay que arrancarlo! ¡Dale con el fusil aturdidor! ¿Una idea genial para hacerle escupir la cena al grandullón? Tal vez. Echemos un vistazo. Sí, podría funcionar. ¿Me ayudas a subir? Vamos a darle picante a la cosa. ¡Quiero volver a casa ya! Claro, cariño, te lo prometo. Mañana estarás en casa y... tu madre no me... dejará volver a veros más. ¡Corre! ¡Corre! ¡Se están acercando! ¡Achácalos, Zack! ¡Achácalos! Tú también tienes un rifle, Gray. ¡Uno menos! Eso significa que queda otro. ¡Hola! ¡Au! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Más velociraptores! ¿Le has dado? Creo que no. ¡Está en la puerta! ¡Está entrando! ¡Dale! ¡Lo
¿Has visto eso? ¡Me muero por contárselo a mamá! ¡No! ¡No podéis contarle nada! ¡Nunca! ¡Hay que ir dentro! ¡Síganme! Hay que hacer un diagnóstico general. Quiero todos los generadores auxiliares. ¿Dónde estaba? Cambio de planes. La misión se ha complicado. Retiraré las unidades. Han evacuado el laboratorio. ¿Dónde está Henry? El Dr. Gu trabaja para nosotros. No es un dinosaurio de verdad. Así es, chaval. Imagínatelo mucho más pequeño, inteligente, letal, capaz de ocultarse de la tecnología militar. Calma, chico. Estamos en el mismo bando, ¿no? Por aquí. ¿Te gusta jugar a coger el palito, Echo? ¡Vamos! Así está la cosa, ¿eh? Calma. 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 ¿74 + 58 = 190. Necesitamos más. ¿Qué? Dientes. Necesitamos más dientes. ¡Lowery, sigue ahí! ¡Necesito que abra el recinto 9! ¿9? ¿Es una broma? Hay que buscar el modo de pasar. Thank you.
¿Dónde está Hoskins? No lo consiguió. ¿Pero dejó instrucciones? ¿El trato sigue en pie? Tranquilo, se ocuparán de usted. Thank you.